Nada, nada. Ya llegué, ya llegué. Uf. Entidad, amigo, pero Polo ha observado la aproximación de tu señal, pero ha detectado una anomalía. La huella procedía de un tiempo erróneo. ¿Estás bien? No estás incompleto. ¿No estás desvaneciéndote? La luz del visor de nada resplandece, brillando con preocupación e inquietud. Tranquilo, viejo, tranquilo, tranquilo. Le digo a nada que estoy bien. Mi estado no ha cambiado desde que salí del portal. Nada se relaja, pero una pregunta aún flota en el aire. Le hablo de Artemis, de Nulo y del arca mental. La nave brilla con intensidad cuando se lo cuento. Es Echo. Yo nunca pensé que vería a un viajero alma. Eres tan hermoso, tan guapo, tan sexy. No es nada gay, pero entidad amigo, ese Artemis Echo está sufriendo. Está desconectado. Esta arca no es un rescate. Preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no? Artemis Echo nunca volverá a tener cuerpo. Nunca volverá a explorar. Se acabó su antigua vida. Pero podemos ayudarlo. Nada tiene una máquina. No, no una máquina. Es algo vivo. Un refugio. Tienes una elección. Puedes cargar Artemis Echo en una máquina. Una simulación donde quizá pueda vivir. O ayudar a Artemis Echo a acabar con su sufrimiento. Preguntar acerca de la simulación. Preguntar si hay otra forma. Decir que has tomado una decisión. Ok, a ver. Artemis es una investigadora. Imagino que es ella la que andaba buscando planetas y planetas y planetas. Y que seguía y quería. Y ese era su único motivo de razón para vivir. Y de repente su pequeño cuerpo ya no lo pudo, no le dio más tiempo. Es parte de la vida. Imagino que quiere más tiempo para seguir explorando su investigación, su cumplir sus deseos. Lo que quiere decir que no desea morir todavía, entonces ayudarla sería bueno. Pero si en verdad ya no quisiera regresar, si se sintió cumplida, no es razón para regresarla. Pero como no ha cumplido, preguntar acerca de la simulación, preguntar si hay otra forma, decir que has tomado una decisión. Vamos a preguntar, ¿qué onda con la simulación? Pregunto cómo sería la vida dentro de esa simulación. Nada guarda silencio por un instante y me mira extraño. Nada me dice que Artemis seguiría sintiendo gozo con las cosas que experimentase, pero que sería consciente de su destino, de que ya no sería real, de que estaría solo, incapaz de reunirse con sus amigos. ¿Cómo solo? Si está consciente, reunirse en forma física, o sea, el cuerpo. Mírate tú eres algo cibernético. Podrías cambiar en cualquier otro cuerpo. No estás solo. Solo es el cuerpo. En espíritu, todos estamos unidos. Veamos. Dicho conocimiento podría causarle un gran dolor. Debes escoger. Carga Artemis Echo en una máquina.
Una subsimulación donde quizá pueda vivir o acaba con su sufrimiento. Ok, ya lo dijimos. Su motivo de razón de vivir es la investigación y ver planetas. Y fue interrumpido. Ok, preguntar acerca del simulador. Preguntar. Decir que has tomado una decisión. Sí, pues eso es lo que. Ya, no hay. Sí, ya. Ven y habla con Polo, viajero. Él te ayudará a calibrar tus máquinas. No importa la decisión que tomes. Ok. Además, ¿quién soy yo para decir que muera? Hagas lo que hagas, estoy orgulloso de tu compasión. Eres viajero, amigo. Gracias, gracias. Soy la oportunidad que tiene ella para continuar su misión. No estoy aquí para matarla, sino para ayudarla. Así que vamos a darle su oportunidad, segunda oportunidad. Nada me dijo lo que tienes que hacer. Solo quiero que sepas, amigo, que te apoyamos. Tomes la decisión que tomes. Prepararé la máquina. Es el refugio personal de Nada. Por favor, trátala con cuidado. Se enoja cuando la rayas o comes dentro. Ok, decide el destino de Artemis en la terminal privada de Nada. Vamos a terminar, hey, güey. Hey, bro, bro. Vamos a la terminal. El destino de Artemis en la terminal privada de Nada. Güey. Vamos para acá. Gracias, gracias, ya me voy. Es por aquí. Por aquí, por allá. Hola, ¿cómo estás? Ya te me olvidaste el nombre, perdón. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, eso, Mercurio. A ver. Primera persona, por favor. Terminal de simulación Corvax. La máquina es antigua y poderosa, una reliquia de un mundo destruido hace tiempo. La nave es extraordinaria. Es obvio que la han mantenido muy a menudo y con gran cuidado. Sí, está bien brillosita, bien pulida. Siente un susurro, el débil zumbido de Nada por el altavoz mientras conversa con la máquina. Las palabras de la pantalla se decodifican solas. Autorización de ente, Nada detectada. Simulación secundaria, activada para escritura. Esta reliquia es una simulación de un sistema solar, una oración ofrecida por los antiguos Korvax, el Atlas, ahora modificada con el corazón de la anomalía. ¡Úrale! Esas de la anomalía se apoderaron. Un solo sistema solar falso, tan querido para nada, servirá de hogar a Artemis si yo lo deseo. Un solo sistema solar falso. ¿Sistema solar falso? No, no quiero un sistema solar falso, uno verdadero. Dejar que Artemis muera. Yo no soy un enviado de la muerte, yo soy un enviado de oportunidades. Además, la muerte es solo una transición. Sí, la muerte no es para siempre, es solo una transición. Y sí, yo lo deseo. Cargar a Artemis. Venga. Cargo a Artemis en la simulación y un destello de luz azul atraviesa el aire ante mí. El destello se apaga tras un instante y desaparece en las profundidades de la máquina. Ah, me hubiera gustado ver el efecto salir. Nada me dice que está hecho. Por mi bien, permitirá las transmisiones desde la sim DS y la simulación, al menos mientras la anomalía atraviesa sistemas seguros. Me advierte que Artemis necesitará algo de tiempo para acostumbrarse a su nueva vida. Habla con Nada y Polo, si quieres, regresa al. Ok, soy un enviado de oportunidad, yo diría, ¿no? Pero hice un movimiento de muerte
Porque muerte es transición, es cambio. Entonces yo le di la oportunidad del cambio como enviado de la muerte. Una paradoja. Bueno, tiene otra oportunidad para seguir. Interacción Mercurio. Nos vemos, Mercurio. Veamos el... Ok, pulse X para responder al comunicador. ¿Hello? ¡Apolo! ¿Qué onda, Apolo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo están con esos circuitos? ¿Te la lubricas bien? ¿Sí? ¿Tiras mucho aceite? Ya. O lo que sea el que lubriques. Estás. La holoterminal muestra. La holoterminal muestra. Disponible de nuevo. Tu señal estaba. Pensaba que te habías ido. Es un alivio volver a escuchar a Apolo. Es como si no hubiéramos hablado en mucho tiempo. Sí, güey, no manches. Se fue hace muchos años luz. Explicar. Trato de relatarle la experiencia a Apolo lo mejor que puedo. La puerta, el extraño planeta, la enorme máquina, el orbe carmesí. Mientras hablo, me doy cuenta de que mis recuerdos son inestables, de que no puedo formarlos en mi mente. Es solo un dolor agudo y sordo. Es que no he comido, hombre, eso me duele la cabecita. La de arriba. Le digo a Apolo que creo que vi el mismísimo Atlas. ¡Oh, sí, lo vi, cabrón! ¡No manches, estaba! No, 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 no te la acabas, cabrón. Sí, es un pinche ente poderoso. ¿Lo vistes? ¿Has conocido al Atlas? Los Geck y los Korvax lo veneran como un dios. Nunca creí que fuera real, nunca creí. ¿Estás bien? No puedo ni imaginarme por lo que has pasado. Decir que fue aterrador, decir que era solo una máquina, decir que no era un dios. Bueno, ya sabes cómo son aquí, le llaman dios a algo que no conocen, que es muy poderoso, pero es un ente... Es poderoso, sí, pero así de que digamos... Pues es un dios material de carne. Bueno, no es carne, es físico, ¿no? No es como el todopoderoso universo que lo controla todo. Pero no voy a hablar en problemas de religión con los Geek, ya sabes. Porque mucho, mucho, mucho dilema. Decir que fue aterrador. Bueno, fue asombrosamente chido. O sea, algo... asombroso, ¿no? Como las cosas cuando exploras. Esa sensación de conocer el conocimiento. Decir que era solo una máquina. Era una máquina asombrosa. Solo es una máquina chingona. O sea, no esas chingaderitas de consola para jugar. No, 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 no. Una máquina chingona. Podrías... No, 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 no. FPS es a lo máximo. Imagina. Decir que no era un dios, no era un dios, cabrón, pero aquí entre nos, tú y yo, nada más. Le cuento a Polo las cosas que dijo el Atlas, la forma en la que habló de los viajeros y de los centinelas, como si fueran meros protocolos y no seres vivos. La forma en la que nos veía, la manera en la que me miraba, me sentí como si la vida y la muerte fueran solo sueños frágiles, no conceptos reales. Al menos no te hizo daño, y creo que hay algo en lo que acabas de decir. Los Korvax rinden tributo a los centinelas, precisamente porque creen que son siervos de este Atlas. Tenemos que investigar más. Esta máquina nos llevará hasta el nido de los centinelas. Seremos ricos antes de que nos demos cuenta. Cabrón, ay, pinche billete, tú, nada más en eso piensas. A ver. Aceptar, decir que hablar del dinero es absurdo, decir que hay cosas más importantes. Ok, a ver. Decir que hablar de dinero es absurdo. Ok, bueno, la economía se mueve, ¿no? O sea, de esto depende el juego, es de
del dinero, todo, estamos basados en eso. Algún día, si no dependiera de dinero y dependiera más bien de cobalto, olvidemos el dinero, el cobalto. Se negociara con puro cobalto, habría que hablar que el cobalto es absurdo. Bueno, es un sistema de cambio, o sea, pues ni modo. Si algún día se cambian con otras cosas, carbono tal vez, lo que sea, no importa. Ahí es el sistema de vida de ahora. Decir que hay cosas más importantes. Wey, estamos en el pinche universo afuera, en la galaxia. Hay chingo de cosas más importantes que el pinche sistema monetario de una pequeña constelación. A ver, tenemos que investigar más. Esta máquina nos llevará hasta el nido de los centinelas. Seremos ricos antes. Cabrón, el conocimiento, lo más. Hay tantas cosas afuera. Es lo único que te va a llevar. Mira, Artemis. Se fue con conocimiento y su dinero. Ahí está, su máquina. Su pinche nave. Ya la vendí. Ok. Sí, güey, hay cosas más. Ya pudimos salir de un planeta. Me acuerdo cuando estaba en un planeta Tierra, ahí atrapado, sin nada. Atorado en una casita porque había una supuesta pandemia. Y ahí quedó y nadie salía ni afuera. Ahora imagínate salir al espacio. Decir que hay cosas más importantes. Decir que hay cosas más importantes, cabrón. Sí, no, no te enojes. Me vale más que te enojes. Les sugiero que tengo cosas más importantes de las que preocuparme. El Atlas transmitía una sensación hostil e inexplicable con sus propósitos, por no mencionar todo lo que ha ocurrido desde entonces. Le hablo a Apolo que la tumba de Artemis y de mi encuentro con el misterioso viajero nulo, le sugiero que hay más en juego que la oportunidad de ganarse unas unidades. ¡Sí, cabrón! Vende cobalto si quieres, ya es dinero. Eso es lo que hacen los chavos. Artemis está muerto. Yo no. Tú sí. ¿Cómo? ¿Quién? Lo sé, me reí de él, pero era fácil. Se preocupaba, tenía fe y yo. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde has enterrado a Artemis? Quiero despedirme si puedo. ¡Me voy a estrellar, cabrón! Comunicarle tu decisión. ¡Me voy a estrellar! ¡Ah, ya no te li! Inicialmente, Apolo. Ok, activación de desvío. Ok, automático. Inicialmente, Apolo se muestra emocionado ante la perspectiva de reunirse con Artemis, pero le explico la naturaleza de lo que he hecho. Le digo que el alma de Artemis solo vive dentro de una simulación y que no puede ir más allá. Ay, una simulación. Bueno, preguntar si hiciste es lo correcto. ¿Tú crees? ¿Crees que la regué? Sí, la regué, ¿eh? Porque está viviendo en un mundo pequeño, como lo hacía yo antes en el planeta que llaman Tierra. Pasa mucho tiempo hasta que Apolo habla de nuevo. ¿Será feliz? Eso depende de ella. Eso espero. Todo, la felicidad no depende de otras personas. La felicidad depende de ti mismo. Tú sabes. Puedes estar amargado, puedes estar triste, estando en un solo lugar parado. Todo viene dentro de ti. Eso depende de ella. ¿Sí? Decir que eso esperas. Hiciste lo correcto, lo intentaste. Independientemente de cómo te sientas ahora, debes saber que eres un buen amigo. Tengo que atravesar el portal y unirme a ti. Esa parte está clara. Solo necesitamos averiguar los glifos correctos, la dirección adecuada para ese mundo tuyo. Encuentra un monolito, busca patrones en los datos. Esas cosas son máquinas. Solo tenemos que entender su código. Ok, Polo, nos vemos. Tengo cosas que hacer. Sí, voy a checar unas cosas y ver unos bares. Nah. Vamos a buscar fugitivos.
cazar criminales del espacio, piratas espaciales. ¿Cuánto pinche asteroide? Ok, vámonos de aquí. Vamos a localizar un monolito, usa C para escanear el entorno. Ay, cabrón, le pegué. Eso es todo, cabrones.